Que creo que aprendió un montonazo a nivel conductivo, a nivel piloto, obviamente manejar este tipo de autos con tanta información, tantos cambios, tanta data y tanto cosa nueva, no es fácil para nadie. Generalmente dos días de entrenamiento es mucho mejor para volver, por ejemplo, mañana, pero lamentablemente por reglamento no se puede, así que ya está. Ahora creo que está en muy buenas condiciones para lo que viene, que es la exhibición en Argentina, y bueno, a eso estamos apuntándole entre semanas. Gracias, Ricky. Dale, un abrazo y saludos para todos. Agustín, bueno, una jornada larga de trabajo. Hoy sí que te ganaste el pan, ¿eh? Sí, se pudo terminar el día re contento, muy agradecido a Ricardo y todo su equipo. Realmente lo disfruté un montón, haber podido terminar el día, dar todas las vueltas, sin errores, con el auto sano, aprendiendo con todo lo que significa manejar un Indy. Así que, nada, súper motivado para la exhibición, invitarlos a todos, les aseguro que se van a volver locos con el Indy, es un auto impresionante. Así que invitarlos a todos. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de este Indy? Todo. Un poco lo que me esperaba, la agresividad del auto, lo rápido que va, lo que frena, lo que dobla. Es un auto tremendo y una exigencia tremenda. Y bueno, tratando de comprenderlo, fue lo que hice durante el día, comprender, entender la goma, es todo un mundo muy distinto. Y llevarlo lo mejor que podía y sobre todo colaborar con el equipo. Eso es lo que más contento me deja, que pudimos probar un montón de cosas. Y el equipo se lleva un montón de información. Trajeron 4 sets de cubiertas, casi 100 vueltas, o si no fueron más de 100 vueltas las que diste, ¿no? Sí, doy un montón de vueltas, estoy golpeado por todos lados, así que... Mostramos los codos, cómo está golpeado. Sí, los codos acá, sí, el resto de mostrarte. pero sí, pude terminar el día, dar todas las vueltas, y ese era un gran desafío, porque el auto es muy agresivo, va muy rápido, y era mi primera vez, y como todas primeras veces, siempre son difíciles.